También soy portador de las disculpas del señor Mayor General Carlos Elías Rodríguez Pajares, jefe institucional de CONIDA, quien en este momento está fuera del país cumpliendo misiones relativos a los hitos del satélite que próximamente será lanzado. Él está en este momento en Kourou, tengo entendido. Ya debe haber llegado. Entonces, él designó en mí la representación para, por parte de CONIDA, participar en este encuentro. Y lo hago con mucho beneplácito. Ciencia y tecnología con el satélite peruano de observación de la Tierra. Hace un instante, justamente, el señor ingeniero Rómulo Mucho ha manifestado grandes áreas en las que se puede desarrollar aplicaciones tanto en la investigación como en la implementación de métodos en la agricultura y en la minería utilizando nuestras imágenes satelitales. La siguiente. Voy a hacer una pincelada en general de lo que se hace en CONIDA como una parte introductoria y luego vamos a entrar al detalle. Y esto porque estamos dentro de una atmósfera en donde la ciencia y tecnología que se desarrolla en el país debe ser difundida de manera oportuna y correcta. Voy a pedirle al colaborador, tenga la gentileza de darle un clic en esta parte. Las actividades espaciales tienen varios rubros. Uno de ellos es la cohetería. Y porque la cohetería es una rama tan importante de las actividades espaciales, sin lo cual no podríamos avanzar dentro de las actividades espaciales. Y la cohetería es, al mismo tiempo, una actividad muy sensible. No hay transferencia de conocimientos. Aquí sí cada uno tiene que descubrir la pólvora. Para este propósito, por favor, tenemos unos ejemplos a nivel mundial, y de estos ejemplos a nivel mundial hay uno en particular, Pedro Paulet Mostajo, quien avisoró mucho tiempo antes que comience la actividad espacial en 1957, mucho antes, ya él tenía esa visión de llegar al espacio con propuestas tecnológicas de investigación muy originales. La siguiente. Es Pedro Paulet que avisora un vehículo con el que llegaría al espacio para poner cargas útiles. Y en ese entonces, la siguiente, ya se hablaba de un producto, peróxido de nitrógeno. El peróxido de nitrógeno se ha usado, se usa y se seguirá usando, lo que hace que Pedro Paulet esté permanente en el espacio, en el pasado, presente y futuro. Tal es así que la nave, el cohete Vega, que va a llevar el satélite peruano al espacio, en su etapa final está alimentado por el peróxido de nitrógeno. La siguiente. Se han hecho algunos proyectos en CONIDA de investigación y aplicación en diferentes momentos, como se muestra. El objetivo, investigar la ionosfera. Seguimos adelante, por favor, con la siguiente. Cuando en CONIDA se tomó la decisión de hacer investigación en cohetería, siendo CONIDA un ente para usos pacíficos del espacio, la cohetería resulta ser muy sensible porque es dual. Solo hay que cambiarle la ojiva o la carga útil de instrumentos a algo diferente
y se convierte de un cohete de investigación en algo diferente. Es por eso que el año 2004 se hace un convenio, la siguiente, la declaración del estudio Paulet, en el que justo estaba como presidente del IPEN, nuestro querido Modesto, respaldado por otros rectores de universidades y jefes institucionales, se declara que el cohete que se está investigando es para usos pacíficos, porque nosotros en CONIDA trabajamos para usos pacíficos de las actividades espaciales y del espacio. La siguiente. La carga útil es desarrollada íntegramente en CONIDA, toda la parte de instrumentación. Se diseña y se construye. La siguiente. Muestras de nuestros productos. La siguiente. La tecnología, los softwares de simulación y los instrumentos que utilizamos. La siguiente. Aquí voy a pedirle que le dé un clic, por favor, en esta zona para activar. Ahí. Y se muestra el resumen de los cohetes que hemos desarrollado desde el inicio, en 2006, se inicia nuestra actividad en CONIDA desarrollando cohetería, utilizando insumos que en ese entonces no eran producidos por nosotros, hasta llegar en el 2013 y actualmente tenemos ya toda la tecnología 100% peruana de los cohetes que desarrollamos en CONIDA. Desde el propelente, el diseño de tobera, la construcción del cohete, la construcción de los instrumentos que van en el cohete a bordo, todo es desarrollo tecnológico, es investigación y desarrollo. Es una parte que poco se conoce, no se difunde mucho porque ya les dije, es tecnología sensible. Pero están invitados todos a participar. Hay muchos alumnos de otras universidades que hacen prácticas en estos proyectos. Yo invito a los alumnos de la UNI o San Marcos, de las ciencias físicas, mecatrónica y otras disciplinas, que toquen las puertas de CONIDA porque se les va a abrir. Nosotros estamos esperándolos. ¿No tiene sonido? ¿Qué pena? Son los cohetes, el penúltimo, el X-PAX 2. El último lanzado fue el año 2013, que estamos viendo acá. No es del 2011, pero a continuación se ve el de 2013. Y estamos desarrollando ahora el último modelo que en este semestre debe lanzarse nuevamente al espacio. Este es el último cohete del 2013, junio. 100% tecnología nacional. Todavía el lanzador no lo hemos desarrollado, lo hemos adaptado de uno de los insumos que hemos conseguido dentro del Ministerio de Defensa, pero el cohete es 100% peruano, en su totalidad. A mí me hubiera gustado que se siente el estruendo del lanzamiento. Sí. El equipo de investigadores peruanos. La siguiente. Esta es una planta piloto recientemente construida. Nos ha costado más de $1 millón para producir nuestro propio propelente. La siguiente. Parte de las instalaciones. La siguiente. Y estos son la proyección a las que nosotros estamos pensando. Más o menos, el 2017 llegaremos a 80 kilómetros con nuestra propia tecnología y a partir del 2018 esperamos salir al espacio ultraterrestre, saliendo del espacio aéreo. Un clic aquí, por favor. Sería amable darle un clic aquí. Otra de las ramas que desarrollamos, ciencia y tecnología, es en la dirección de astrofísica, en el radio astronómico solar, radioastronomía solar, física solar, la misión JANAS, educación, observaciones astronómicos, etc. Aquí se ve la red de antenas de un proyecto internacional
para medir la sensibilidad y las variaciones de la ionosfera como predecesor de sismos. En esta parte superior se está terminando la construcción de un tanque de Scherenhoff para medir la radiación cósmica. La siguiente. Es el resumen de las actividades de investigación que se desarrolla también en CONIDA. La siguiente. Este es el Centro de Observación Espacial, gracias a un fraterno convenio que tenemos con el Instituto Geofísico del Perú, en las instalaciones del Guayao. Tenemos aquí un moderno telescopio, la siguiente. Un moderno telescopio muy sensible, producto de una donación del Asia-Pacífico para la cooperación espacial, y que está orientado a traquear objetos que se mueven en el espacio. En la noche uno llega a la computadora que toma las imágenes del espejo y se ve un mar de una alfombra de estrellas, y de pronto el sistema te anuncia algo que se está moviendo y que puede ser un satélite que está pasando o puede ser un artefacto o algo natural o artificial que está en el espacio en movimiento. Lo traquea, lo identifica y se puede más o menos saber qué peso tiene, qué tamaño es y más o menos qué puede ser. La siguiente. Otro proyecto ambicioso, el Observatorio Nacional, a 4.650 kilómetros, en las alturas de Moquegua, en el Cerro Sasahuine de la comunidad de Cambrune. Para este propósito estamos comprando ya un telescopio de un metro de diámetro, nos está costando más de $1 millón. Pero ya estamos invirtiendo en ciencia y tecnología, la observación astronómica. La siguiente. Aquí en Sasahuine ya tenemos convenios con el municipio para que nos dé en cesión de uso esa zona para construir nuestro centro astronómico. Un clic aquí, por favor. Entramos a geomática. Geomática es una disciplina que ya estamos entrando a la razón de la adquisición de nuestro satélite. La siguiente. Las actividades que se desarrollan en esta, con esta herramienta es información espacial para sistemas del sistema satelital peruano. Denle un clic, por favor. Aparece para agricultura, agronomía, pesca y forestales. Esa gran actividad que muy pronto dejará de ser artesanal para convertirse en un potencial que nos debe comer a nosotros y al resto del mundo. Como bien lo mencionó el querido ingeniero Mucho, tenemos mucho que hacer, pero aquí hay que aplicar, hay que desarrollar metodologías para encontrar lo que nosotros queremos estamos buscando. Proyección, estudios del clima, oceanografía, la siguiente. Gestión de emergencias, la siguiente. Vigilancia del medio ambiente y recursos naturales, la siguiente. Cartografía geográfica, minera, planificación territorial, gestión de la salud, etc. Y todo esto, siguiente, plasmado en una serie de actividades donde los actores principales están aquí. No son todos. Dije, los actores principales. La siguiente. En síntesis, actualmente en CONIDA, las actividades que estamos desarrollando en investigación de las aplicaciones de la geomática o las imágenes satelitales son en recursos biológicos, sección agua, clima, energía, salud, desastres, minería y geología, entre otros. La siguiente. Podemos hacer un listado enorme. Aquí comienzan los campos de investigación. Los campos de investigación, aplicación y desarrollo tecnológico de los productos que nuestro satélite nos va a brindar. Porque el satélite nos brinda imágenes de 70 centímetros de resolución pancromática, quiere decir en blanco y negro, pero al mismo tiempo también nos da imágenes multiespectrales de 2 metros 80, multiespectrales en el campo rojo, verde, azul e infrarrojo cercano. Pero como estos trabajos de investigación no se desarrollan con un solo tipo de imagen, sino
con varios tipos, imágenes de diferentes fuentes, para enriquecer el resultado de la investigación. Entonces, el Perú tiene acceso por 10 años a 6 satélites. Spot 6 y 7, de 1,5 metros de resolución. Pléyades, de 50 centímetros de resolución. Y Terrasar y Tándem, que son satélites de radar de apertura sintética. Tenemos acceso sin costo. Ya hemos entregado, de estos últimos satélites, hemos entregado a diversos sectores del Estado imágenes, alrededor de más de 1,600 imágenes, que si se valoran, solamente en valor de la imagen, tienen una equivalencia de más de 20 millones de euros. Eso es lo que el Perú está recuperando. Ahora, si las imágenes cuestan 20 millones de euros, los productos elaborados que se obtengan de estas imágenes, obvio, ya depende de cada uno de nosotros. El Ministerio del Ambiente ha recibido más de 1,000 imágenes. ¿Qué resultado va a obtener el Ministerio del Ambiente con estas imágenes? Es enorme. La siguiente, por favor. Comenzamos en ambiente. Sí, el listado, como dije, la siguiente. Voy a entrar al tema de fondo. La siguiente. La siguiente. Aquí, por favor. Bueno, entramos aquí. Este es nuestro centro, en nuestra estación terrena, que ya está operativa en el Perú. Está justamente en la zona de Pucusana. La siguiente. Estas instalaciones es una de las más modernas de América Latina. El pasado 26 estuvo justamente el Premier, antes de salir de su mandato, quiso visitarnos, nos visitó con el saliente ministro de Defensa y fue muy sorprendido la calidad y la modernidad que se encuentra en este ambiente. La siguiente. Vamos a tener la oportunidad de atender a todos los sectores del país. La siguiente. En todas sus necesidades correspondientes a tecnología de teledetección. La siguiente. La siguiente. Voy a correr un poco aquí porque se están mencionando. Son cosas que se van y vienen. La siguiente. La siguiente. Aquí, por ejemplo, una aplicación. En agosto de 2014, en esta zona, no había lo que en el agosto de 2015 sí ya teníamos. Y es que nosotros estamos permanentemente pasando y repasando las zonas de nuestro territorio. Con nuestro satélite vamos a poder obtener el mosaico nacional de todo el territorio en más o menos 3 meses y 20 días. Lo cual quiere decir que al año podemos tener mínimo 3 escenarios completos, 3 mosaicos completos de todo el país, sumado a las imágenes de otras resoluciones. La siguiente. Un trabajo que se ha desarrollado aquí, la concentración de la deforestación en esta zona de Huánuco. Color amarillo, deforestación media, ámbar, corresponde a un poco más avanzada, y alta deforestación, color rojo. La siguiente. Otra detección, zonas de deforestación, estas actividades ilegales, las de amarillo, en la parte del pasto en 2015, y áreas deforestadas, estas zonas que están con rojo. Se sigue monitoreando y cuando el Perú comience a dejar de perder por estas actividades, es a dejar de perder ese equivalente a estar ganando. Es inmensas cantidades de millones. La siguiente. Otras actividades que se hacen, inclusive vistos a la Antártida. La siguiente. También el Ministerio de Justicia. Alguien podría pensar, dice, pero el Ministerio de Justicia, oiga, ¿qué van a hacer con imágenes satelitales? Sorprendente. La Fiscalía Provincial del Callao, por ejemplo, ya es, y con todo respeto, permíteme usar el término, ya es nuestro caserito. Porque periódicamente nos piden, señor, en esta zona de conflicto,
Dicen que hubo una obra que se ha inaugurado y que ha costado tanto. Quisiera que me muestren imágenes satelitales temporales, cómo estuvo hace 2 años, hace 1 año y medio, hace 1 año y hace 6 meses esta zona. Realmente la obra ha seguido la secuencia. Y bueno, ahí estamos, dándole apoyo, en este caso a la Fiscalía. La Contraloría tiene igual, mismo propósito, porque ya hemos firmado convenios con la Contraloría. Y obvio, la Contraloría, antes de firmar un convenio con nosotros, primero nos ha evaluado más de 1 año y medio, sobre todo al proyecto. Y cuando no ha encontrado nada, es todo lo contrario, la metodología utilizada es una metodología que ellos lo consideran ejemplar, entonces hemos firmado un convenio con ellos. La siguiente. La siguiente. Igual son aspectos que se van listando. La siguiente. Toda la gama o el abanico de posibilidades que se puede hacer como agricultura de precisión. Esto hay que desarrollarlo, investigarlo y explotarlo al máximo. Y permítame otra vez mencionar a mi antecesor. Hay dinero, hay posibilidades, ¿qué nos falta? Ganas. Ganas de hacer las cosas bien. La siguiente. También el Ministerio de Producción, la siguiente. Gracias. Aquí con INGEMED se está trabajando intensamente. Algunos proyectos los estamos desarrollando en forma conjunta, como los deslizamientos, ellos por un método, nosotros por utilizando las imágenes satelitales para corroborar y confrontar los resultados. La siguiente. Igual, cuando han habido momentos difíciles, la atención ha sido inmediata, tanto como se ha podido. En esta oportunidad, en Pisco, fue 8 días. Nuestra reacción el año pasado en Chosica fue 2 días. La siguiente. También en transportes, provías, el mantenimiento, la evaluación y la gestión permanente de cómo las autoridades efectivamente tienen nuestra red vial al día, bien mantenida o no, y eso también es una evaluación para la gestión respectiva. Adelante. En el Ministerio de Salud estamos trabajando muy intensamente con ellos, con la Dirección General de Defensa Nacional en relativo a la salud, para ver, para prever el dengue, la chikungunya y otros vectores contaminosos. La siguiente. La siguiente. Vemos, como dije, una gama de posibilidades en cultura para preservar, para monitorear el estado en el que se encuentra la superficie o la alteración de la arquitectura del paisaje de nuestros monumentos, centro, sur, norte, cada uno de los puntos. La siguiente. Igual, muy parecido a la anterior, la siguiente. Voy a avanzar un poquito rápido para terminar, la siguiente. Una más, por favor. Pasamos un poco rápido estas láminas, por favor. Vamos pasándolas. Que son todas las actividades. En general, en el sector privado, la construcción y vivienda y transporte, industria, alimentación, agricultura, pesca, apoyo a la prospección geológica, extracción petrolera y minerales, todos estos van combinados como abanico de posibilidades de investigación y desarrollo, utilizando las imágenes satelitales. La siguiente. Un clic, por favor. Aquí voy a darles un pequeño resumen de cómo está pasando. ¿En qué estado ya está la situación satelital y la estación terrena? Qué pena que no se reproduce. Bueno, lo dejamos ahí, la siguiente. A ver, avanza.
El Centro Nacional de Imágenes Satelitales es un proyecto de investigación de mayor número en costo que hasta el momento ha desarrollado el país. 598 millones de soles. No dólares, por ahí a veces alguien se equivoca y dice dólares. No, es 598 millones de soles. Todos los elementos de seguridad, es totalmente moderno, es así como se ve actualmente, con toda su situación, y la antena para la conexión con el satélite. Esta es la antena visto por dentro y esta es por fuera. Y es que esa superficie cubierta que recubre al satélite lo protege del medio ambiente, pero no le quita sensibilidad en lo que concierne a radiofrecuencia. Vamos a estar por terminar, estamos ya por terminar, estamos en las últimas. Me dieron 3 minutos, creo que ya me pasé de 3, pero ya termino en estos momentos. Es la forma, gracias, es la forma como se van observando las imágenes de nuestro satélite. Personal que ha viajado a Francia para recibir la transferencia tecnológica. 30 peruanos han participado en el diseño, en la construcción, en el ensamblaje, en el montaje de partes, en las pruebas y luego en la campaña de lanzamiento. Actualmente están algunos peruanos en Kourou, recibiendo al satélite para que sea montado en el cohete Vega y lanzado próximamente. Alguna de sus grandes aplicaciones que tenemos de las imágenes satelitales. Se le agradece mucho a las decisiones de los políticos, porque sin esta decisión política no habríamos conseguido tener un proyecto tan importante. Y si en el gobierno anterior se puso la primera piedra en el espacio, se pide a los gobiernos, al actual entrante y a los que vengan, construir la plataforma y los puentes que unan los planetas para que los peruanos podamos viajar en el espacio. Ese es el deseo. La siguiente. Es para terminar, por favor, denle un clic aquí. No tienen sonido, no hay problema. El gran cambio que estás buscando está en ti mismo. Entonces, cambia. Clic. Un clic. Gracias. Gracias. Por favor, al centro de salud.